Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos esta nueva versión de la tradicional cátedra Raúl Vitrán, agradeciendo su interés y presencia virtual en esta cita que nos invita a reflexionar sobre la sociedad 5.0 y particularmente la visión japonesa sobre el futuro de la humanidad. Esto, por supuesto, en el marco del ciclo de conferencias de la cátedra Raúl Vitrán, articuladas en torno al concepto de sociedad naciente y las reflexiones que de ella pudiesen derivar sobre la humanidad y el ciberespacio que habitaremos. Para inaugurar la conferencia de hoy, contamos con la presencia del rector de la Universidad de La Serena, doctor Nivaldo Avilés Pizarro, a quien invitamos a hacer uso de la palabra. Distinguidas autoridades nacionales, regionales, educacionales y empresariales. Distinguido expositor, invitado, profesor asistente de la Universidad de Ritsumeikan, Kyoto, Japón, doctor Nobuyuki Matsui. Distinguido expositor académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Federico Santa María, doctor Hugo Osorio Celada. Señoras y señores académicos, funcionarios, estimados estudiantes y que están también siguiendo las transmisiones vía online, invitados especiales, señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Ohayou gozaimasu. Es un honor para mí, en mi calidad de rector de la Universidad de La Serena, brindarles una cordial bienvenida a la cátedra Raúl Vitrán Nakari, que en su versión 2021 estará centrada en la temática Sociedad naciente, la humanidad y el ciberespacio que habitaremos. En este contexto, hoy nos convoca la primera actividad del ciclo titulada Sociedad 5.0, visión japonesa sobre el futuro de la humanidad, donde nuestro invitado japonés, el señor Nobuyuki Matsui, profesor asistente de la Universidad de Ritsumeikan, Kyoto, Japón, y el señor Hugo Osorio Celada, académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Federico Santa María, Chile, nos ilustrarán sobre los desafíos asociados a vivir en una sociedad donde la creación de un ciberespacio de interacción humana ha impactado desde una perspectiva económica, social, política y cultural. La cátedra Raúl Vitrán Nakari está cumpliendo 25 años de existencia, transformándose así en una de las actividades de gestión académica de mayor trayectoria y trascendencia en nuestra institución. En sus años de labor, ha estado organizada por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de nuestra universidad, siendo su propósito contribuir a incrementar la formación y desarrollo humano en nuestra región. Y en sus años de funcionamiento, ha invitado destacados intelectuales, artistas y profesionales nacionales e internacionales, quienes han entregado a través de conferencias, aportes y recomendaciones, orientando a las personas hacia una acción social más digna y responsable. De esta manera, el año 2021, este año, celebramos y festejamos la existencia y permanencia de este evento que nos llena de orgullo, como institución comprometida con nuestro entorno, y los invitamos hasta el próximo mes de enero, de manera mensual, a mantenerse conectados a la serie de temas de interés y desarrollo programados que se abordarán por medio de distintos expositores. Que esta nueva versión sea todo un éxito. Muchas gracias y bienvenidos. Domo, arigato gozaimashita. Muchas gracias, rector. Además, como ya vimos, su manejo con el idioma japonés, que le vamos a agradecer en el resto de la jornada, porque queremos contarle a quienes nos siguen hoy que nuestros invitados de hoy, el profesor Nobuyuki Matsui, está en vivo, conectado a nuestra sesión para responder sus preguntas al final de la jornada. Pero su conferencia vamos a emitirla de manera grabada para que también tener el control sobre todo en la traducción. Pero primero quiero contarles, bueno, mi nombre es Carol Espinosa, para quienes no me conocen, soy la directora de Comunicación Estratégica de la Universidad de La Serena y me han invitado a moderar esta jornada de la cátedra Raúl Vitrán, que como comentaba nuestro rector,
Fue inaugurado hace 25 años, el 2 de mayo de 1996, y está creada en memoria y homenaje al eminente académico, empresario y profesional Raúl Beltrán Lachari, fallecido en 1986. La universidad de esta manera expresa su reconocimiento, en un sentido de reconocimiento, a quien fuera en vida uno de los más importantes promotores de la universidad y particularmente de la creación del Colegio Regional de la Universidad de Chile en La Serena. La cátedra depende de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la universidad y forma parte de las actividades habituales realizadas por el área de gestión académica. La actividad, como bien ha indicado nuestro rector, comprende un programa anual de conferencias que nos van a acompañar hasta el mes de enero del 2022 y a las que están cordialmente invitados, siempre a través del canal de YouTube de la Dirección de Vinculación con el Medio. Dicho esto, les quiero invitar a la primera conferencia que está a cargo del profesor Nobuyuki Matsui. Él es PhD en Relaciones Internacionales por la Universidad de Itsumeikan. Es profesor asistente Itsumeikan. No, obviamente la pronunciación japonesa no es lo mío, así es que me van a perdonar ahí los errores. Es profesor asistente invitado de la Organización de Investigación de Innovación Abierta y Colaboración de la misma universidad. Su campo de especialidad es la filosofía japonesa, la filosofía occidental, el sentido común, que es lo que va a tratar hoy día, la teoría institucional y la teoría del ritmo. Su tesis doctoral versó sobre la evolución histórica de lo moral y el patos de la soledad. Entre sus intereses más recientes de investigación se encuentra la investigación filosófica del estudio del sentido común compartido globalmente, la transformación institucional del Estado-Nación-Capital a Estado-Capital-Digital, que tiene que ver con esto, ¿no?, del ciberespacio que habitamos, y la sociedad humana del siglo XXI desde la perspectiva del pensamiento del ritmo en las historias de la filosofía oriental y occidental. Dejo con ustedes entonces al profesor Matsui en esta conferencia para que al final de la jornada puedan también formularle sus preguntas. Hello. This is a great honor to speak to you all, and I would like to send my deep appreciation to Universidad de La Serena to give me this great opportunity. Today, I would like to talk about the general situation of Society 5.0 under the title of Society 5.0 as Deus Ex Machina. Let me share the slides. As a researcher of philosophy, I am quite interested in relationships between digital or media technologies and human being. In our era, these kinds of technologies are bringing our societies into a new phase of globalization, which is based on communicative services of social media, webinar services like Zoom. On the other hand, looking at industries like aviation, petroleum, and tourism, their economic performances have been damaged so much by COVID-19. These industries initiated transnational flows of people. Socioeconomic infrastructure are changing. In near future, we can imagine that the digital actor based on AI like the Siri joins in this kind of meeting and give some advices to people and mediate discussions that are sometimes involved with harsh positions. I put the Latin term Deus Ex Machina in the title. This term was descended from the term of ancient Greece, Apo Mechanes Theos, and Mechanes means mechanical. I use the term Deus Ex Machina in this presentation and about this term since the ancient Greek, this term has meant the theatrical role of the god to settle the conflicting processes of the prey,
that comes from the upper side in the mechanically hanged manner. This theatrical use of the term was extended into the meaning that the external intervention to bring about a final solution. In the latter part of my presentation, I would like to rethink of the meaning of the term machine or mechanical technology based on this theatrical term. And in doing so, I hope I can shed some critical light on the nature of society 5.0 in terms of my philosophical investigation. However, before this, firstly, I overview the situation of society 5.0 and digital transformation in Japan. And after it, I will also view global and historical context of the smart city concept. After these processes, I'm going to see a perspective of human being that is lacking in the concept of digitalization in Japan and perhaps other countries through the concept of Deus Ex Machina. Through the entire argument, my view would sound quite critical of the current process of digitalization in Japan. However, my argument is all for an imminent need for of coexistence and adjustment to the digitalizing processes. First, as for the overview of society 5.0, the Japanese Cabinet Office defines it a human-centered society that balances economic advancement with the resolution of social problems by a system that highly integrates cyberspace and physical space. And also, it emphasizes the concept of the cyber-physical system, CPS. As the Cabinet Office says in 2019, the CPS that seamlessly fuses cyberspace with physical space is the key to realizing society 5.0, which is a human-centered society that pursues both economic advancement and the resolution of social problems. You may know the Cabinet Office figured society 5.0 with this image. Society 5.0 follows from the age of hunting, gathering, agricultural, industrial, and information technology. I am not sure how much long time ago it is when Japanese government says hunting, gathering. However, at least the current human being arrived Japanese islands about 38,000 ago, and it includes the image of some elephant. Regardless of the mammoth or the Naoman elephant, it is argued that these kinds of elephants in Japan went extinct about 60,000 years ago because of cooling of the earth. Thus, I guess Japanese government imagined a time span of fifth phases of a society for more than 60,000 years. Anyway, it's just my guess. The Cabinet Office does not explain it at all. The point is a new phase of society after society 4.0. The Cabinet Office provides us with this image that shows the what becomes possible in society 5.0. I do not scrutinize this image today because of the time limit, but what you see, what you can see from this image is that society 5.0 based on artificial intelligence connects all corners of Japanese society, and it can go beyond several restrictions like silo mode among organizations, depopulating and aging local areas, of physical constraints, and complicated information. So what is the purpose of society 5.0 as a policy? The Cabinet Office explains that this system aims to increase the efficiency of society, create new industries, and improve intellectual productivity by quantifying vast amounts of information, such as observed data in the real world in cyberspace. And it can be said that this policy places vast amounts of information and an analytic technology for it into social infrastructure. Also there is a competitive reason of society 5.0. One of reading a person says that this policy has a meaning of competition with the oligopolistic situation initiated by GAFA or BAT. This can be regarded as policymakers' anxiety that
What if GAFA takes over all the business in the physical world? So Japanese government suggested that we need cooperation among cities to share a common architecture and reference model among global cities. Aside from wondering if it's feasible or not, it can be said that Japanese government and some economic actors are on the run of implementing entire digitalization of Japan because Japan is left behind in the digital market. Because of this sense of the hurry, Prime Minister Suga Yoshihide were quite hasty to establish the digital ministry in September 1st, 2021. This establishment attracted many criticisms in Japan because it was too hasty in its political procedure. The parliament has not been used enough time to discuss about privacy, ways of restrictions to tech companies, and the significance of democracy in the digitalizing era. For the concept of society 5.0, to be clearer, it can be useful to compare it with the concept of industry 4.0. Industry 4.0 is also related with digitalizing of socioeconomic activities based on AI. According to UNESCO's assessment of Society 5.0, it is similar to the fourth industrial revolution, but a far more far-reaching concept as it envisions a complete transformation of our way of life. Hence, the Society 5.0 is a nebulous concept at the same time. In German case, it can be said that Industry 4.0 is limited to the business domain. I mean, it is mainly concerned with building a common data platform on the basis of production lines and supply chains. The Federal Ministry for Economy and Energy in Germany explains that Society 5.0 in Japan aims to build a data platform for the foundation of social life. And the German internet media, Schenker, simply expresses the character of Society 5.0 as its wholeness. And it also explains that Society 5.0 is a policy aiming at the shift from a technocentristic society to a human-centered society and making the corresponding understanding of technology. So, what does it mean when this policy identifies itself as human-centered and holistic to society? The media of the human-centered, the idea of the human-centered in Society 5.0 is stretched back to 2017. Basically, the view of Society 5.0 was launched at the fifth Science and Technology Basic Plan. And in this plan, they differentiated the past information society from 5.0 society. In Society 4.0, it says that people would access a cloud service in cyberspace via the internet and search for, retrieve and analyze information or data, and humans used information as an object. However, after the developments of the big data and AI, the shift became enabled. The Cabinet Office explained the shift. Human things and digital infrastructures are all connected in cyberspace, and optimal results obtained by AI exceeding the capabilities of humans are fed back to physical space. In parallel with this emphasis on technological innovations, the Cabinet Office also showed the principles of human-centric AI in 2017. In the draft, it says that Society 5.0 strives for making society AI ready, and it is important to establish basic principles that each stakeholder should bear in mind. And the basic principle is the human-centeredness, which can mediate various stakeholders from national sector, public and private sectors, academia and industry. Also, it does not just mean using AI for human well-being, but also mean that humans have to adjust themselves to AI. Consequently, the Cabinet Office explains that when using AI, people must judge and decide for themselves how to use AI. Appropriate stakeholders involved in the development
provision and utilization of AI should be responsible for the result of AI utilization. For this purpose, this draft emphasizes the important role of educating AI literacy for every generation of society and making the education system more interactive and flexible with AI. For my view, it shows important and normative views, but the problem is that, is this really feasible? Are there any asymmetrical relationships between stakeholders? And what is the human here? I would like to shed some critical lights on these questions in the latter part of my presentation. First, I'm going to focus on the issue of the asymmetrical relationships between humans and technology through looking at historical and global context of Society 5.0. First of all, we can say that Society 5.0 is a comprehensive implementation of a smart city. The smart city vision was firstly proposed around California for smart communities in 1990s. And according to Sako Shinsuke, who is a media theorist in Japan, this vision was more ideological than practical at that time, because it was supported by people who shared the California ideology. And this ideology has a quite techno-deterministic nature, because it emphasized the emancipatory power of internet and digital technologies against the existing industrial society. However, despite its ideological nature, the Californian vision of smart city was seeking for designing the optimal correspondences between digital-based human activities and existing spaces from the outset. For example, this desire appeared the smart city vision of IBM in 1990 that stressed the view of database-based urban platform as a social infrastructure. And this infrastructure will transform a society into interconnectivity. In addition, this view was closely connected with an ecologically sustainable urban design proposal that provides optimal and intelligent transportation routes in terms of transportation data, energy efficiency based on instantaneous algorithmic calculations as countermeasures against traffic congestion. This kind of vision is still much alive in the scheme of Society 5.0. Furthermore, this vision is not merely ideological anymore today. Rather, we can see that the gap between the ideological feature and the socio-technological condition is being filled. According to Professor Sako, for the fusion of the gap, the year 2008 was the tipping point to understand the current digitalization. He picked up three events. First, the US Census Bureau defined 2008 as the watershed of the world population. It reported that in 2008, the population of the world will be roughly equal to that of the urban population. This transformation generates problems of supply in food, energy, and water, increased fossil fuels consumptions, and CO2 emissions due to urbanization in developing countries. After this report, requirements of smart city-based social engineering have been heightened as a logic to reverse the dilemma of urbanization. Second, 2008 was the first year that wireless accesses surpassed wired ones. By this, information acquisitions and exchanges have become smoother and increased in scale, coupled with the spreads of smartphones. In addition to it, after the arrival of the 5G technology in 2010s, the current smart city concept based on high capacity and high speed information exchange is technically feasible. And third, uses of GPS, SNS like Facebook, Google Maps, etc., has hugely expanded since 2008. After these moments, the cyberspace based on the cloud and the big data has begun to rebuild. All of these factors that appeared in 2008 boosted the present smart city project in the world. The core of the project
is expressed by Professor Sacco in the following way: a system that networks spaces of a city in a comprehensive and cross-sectional manner by using sensors in existing urban spaces and infrastructures, converting sensed data into big data, and then feeding it back to solving problems such as transportation, energy, crime, and tourism. Under this project, tech companies such as IBM, Cisco, Siemens, Microsoft, NEC, and Toshiba actually signed contracts with local governments to implement smart city and developed the systems. Some theorists point out that this is marketizing public spheres, or quasi market, as Julian Lugran called it, through deepened collaborations between the capital and governments. In this sense, the smart city model exactly means commercializing a governance model. I see an asymmetrical relationship between tech companies and humans in this short history of smart city project. Also, I am compelled to rephrase the idea of the human-centered as human-targeted, because big tech companies, based on the enormous growth of cyberspace, not only found out a huge value in the giant crowd of data, but also targeted public spheres. The Deputy Director General of the Digital Bureau in Japan, Akashi Koichi, explains the image of digitalized state that Society 5.0 is based on the premise that it is a human-centered society. But what I am imagining is that the nation and society will be reconstructed in cyberspace, and various activities and simulations will be conducted in that space to optimize the whole society in real time. Therefore, we are going to pursue the well-being of the people and reflect it in the real place. Here, I got a doubt that isn't the entire optimization in real-time central principle? Or does this mean become fixed as the purpose? Honestly speaking, I cannot find any view of how humans can create their own well-being based on digital infrastructure. What I can only see is the logic of reducing humans into the entire optimization in real time. Human being is merely an object as corrective data here. And also, I come up with an idea from Yakuza movie in Japan. Yakuza is the gang and gang group, and it is regarded as a group that shares a strict idea of formalities to persons in higher posts. A lower member is often scapegoated for his boss's fail. The boss orders the member to compensate for boss fail. And for example, the member goes to other Yakuza group and apologizes that I attacked your member by my own will. His boss told him that this is only a formal thing, so just do it. After it, I settle this business. Just do your formal thing for me. But the member is often killed in that movie by other group, or killed by his own group member for substantive compensation for the conflict among Yakuza groups. What I want to show is that focusing on formal frameworks first is involved with this kind of tragic compensation. Even though the logic of the entire optimization in real time is the formal structure for the alternative human-centered society, it has a similar resonance with the boss persuasion to his member. This is only a formal thing, so just do it. After it, I settle this business. In this sense, I am skeptical to the present processes to Society 5.0, especially about its view of what the human being is meant to be. In the final part of my presentation, I would like to focus on this issue in terms of philosophical view. Can we assign a saving role like the God to the digital technology? This is the central issue here to be tackled. For it, I would like to pick up a Japanese philosopher. His name is Nakamura Yujiro, and he is one of my central research interests in philosophy.
In Japan, he is known as a philosopher who covered a wide variety of philosophical and cosmological issues such as Buddhism, quantum physics, language, human body, and so on. Among them, I focus on his thought about relationships between human being, technology, and institution. The perspective of Deus ex machina for understanding the nature of technology is derived from his argument in my presentation. Through this perspective, I think that we can identify the human nature in our technological age. First of all, in modern world, technology or machine has been understood as a tool to output logically necessary optimal solutions based on external outputs and make our lives efficient. This nature is not different from the nature of current AI that puts out stochastic answers to each of us to adjust to an optimized environment, which is defined by AI. However, the specific nature of the AI can be found in its autonomous ability to learning, called deep learning. Thus, it can be said that AI has the quasi self-creative ability. It still needs external support, human interventions, to repair some errors. This ability of AI now is expected to bring about a breakthrough to solve various social issues, ranged from health, environment, energy, transportation, and so on. However, according to Nakamura, the original sense of Deus ex machina is the theatrical apparatus involved with variety of random and unexpected events. It means that salvation for or saving our predicaments is one moment among random and contingent situation as a whole. In this sense, Nakamura called Deus ex machina as apparatus, which means that it is inextricably interlocked with suffering and struggling process. It's not external from this process. From this view, Nakamura tried to redefine the role of machina in a society in terms of our lives as theatrical. I use the word self-creative. There is an intention for this because it literally means autopoiesis. And as you know, this biological concept was brought about by great Chilean biologists, Francisco Varela and Umberto Maturana. And today I could speak here and introduce Nakamura Yujiro's philosophy. I am compelled to feel a peculiar fortune because he thought of human beings as theatrical in terms of autopoiesis. I put the question on this slide, why is the theatrical life autopoietic? Or the thesis that the theatrical life is autopoietic is what I would like to prove in my philosophical investigation. Today, I cannot discuss the argument over autopoiesis in detail. I just focus on the relationship between this concept and symbol for human being. According to Nakamura, human beings live not only with calculative thinking of their biological desires, such as health, safety, but also with symbolical thinking of themselves from immanent frames. He says that the symbolical thinking is always expressed through objects and physical expressions that can reveal an invisible and deeper reality, while referring to the concept of autopoiesis. But what is the deeper reality and symbol here, especially in terms of autopoiesis? First of all, symbol is not representative of a specific rule. In other words, it is not an external being, such as of a corporation, school, law, but an epiphany of an autopoietic operation itself, which is invisible from an observant position. And about this quite internal and invisible operation of reality, a Japanese scholar of AI, Nishigaki Toru, argues based on Varela and Maturana as well. He says, living organisms change their operating rules every moment in order to survive in an ever-changing external environment, but no one knows the rule that changes their rules. This incompetence is the source of the autonomy of life. Human being has an internal ability to make their own borders of consciousness inside
each mind without external intervention. While we have immanently each own borders of identification, we also have common and invisible ability to make the self from inside based on each experience, memory, and thinking. Therefore, even though we share a common and external institution of norm, each one of us has different interpretation of it. Therefore, Nakamura asks and says that if we don't know the ultimate rule, is the justice not a boundary condition at all? No, the binding condition is a calling from something transcendent, an unconscious invocation. The binding condition here is converted from the external norm to something internal and invisible that is equivalent to the rule that changes their rules, as Nishigaki said. After all, we can think of Deus Ex Machina as the theatrical apparatus in terms of something relevant to living being as autopoietic. Clearly, humans need some objectively external rules and instruments to settle surrounding environments. However, these external conditions for human easily tend to exclude their inner status. As Nakamura says that the mechanistic model of a state or society was to exclude their inner, society was to see them, the ritualistic, symbolistic, symbolic aspect, above all in terms of realistically political domination of power. In other words, the realistic symbolic aspect was ignored or merely treated as an aside. It may be necessary to reconsider society through a theatrical model that emphasizes more symbolical aspects of human life. Deus Ex Machina can be interpreted as the apparatus to enable humans to be motivated to act from gut feeling or something higher or deeper requirement. In other words, Deus Ex Machina is a symbolic technology that enables each one of us to be motivated and called from inside. Bernard Stiegler, who was a philosopher of struggling with digitalization, said that externalization is beneficial only if it makes possible re-internalization through new knowledge that enable one to think by oneself. I interpret this in terms of my consideration on Nakamura's thinking related with autopoiesis. Technology can bring us to higher perspective of society and deepen human inner depth that contains the power of self-creation. This is the symbolical possibility of technology as Deus Ex Machina. I think that thinking of this possibility of technology, which has a symbolic function, is one of main tasks for humans today. In the vision of society 5.0, Japanese society now tries to push the accelerator pedal of digitalization with a view of the human center as a braking pedal for safety. However, it is not sure whether the braking pedal can surely work well or not. At least, it is probably conceivable that society 5.0 put this unstable and bizarre concept on its center. So my presentation is over. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Matsui. Ha sido bien interesante escuchar esta visión crítica, ¿no?, a la sociedad 5.0, un concepto que también es relativamente nuevo para todos los que estamos conectados e interesados en esta temática. Para poner un contrapunto, o tal vez para profundizar, vamos a conocerlo a continuación. Invitamos ahora al profesor Hugo Antonio Osorio Celada. Él es profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, es ingeniero civil industrial, con mención en proyectos por esa universidad, es PhD en Management y magíster también en Management por la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene un MBA en la Universidad Técnica Federico Santa María, es diplomado en gestión financiera por la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Y también cuenta con un certificado en Business Analytics para la toma de decisiones de la Universidad de Cambridge. Sus áreas principales de interés son la evaluación de proyectos privados y proyectos sociales, gestión y control de proyectos, inversiones públicas, gestión de la educación, marketing, sostenibilidad, y actualmente ha comenzado a investigar temas como el data analytics en complemento a lo que ya hemos mencionado. Por más de 25 años se ha desempeñado en el ámbito universitario, académico, a nivel de pregrado y posgrado, y trabaja como académico del Departamento de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María y es profesor adjunto de Indiana Tech Institute en su programa MBA para Latinoamérica. Ha sido director del programa MBA de la Universidad Santa María y director del programa de Ingeniería Comercial Vespertina de la misma Casa de Estudios. Profesor Osorio, está por ahí, bienvenido a la Universidad de La Serena, bienvenido a la cátedra Raúl Vitrán. Le cedemos la pantalla para que pueda compartir ya su presentación. Bien, muchas gracias, Carolina. Antes de los saludos, quisiera ver si la presentación se ve bien. ¿Me puede confirmar, por favor, Carolina? Se ve muy bien, está usted en pantalla y su presentación. Perfecto. Bien, bueno, buenos días. Primero que nada, saludar al señor rector, a doctor Nealo Avilés, ¿cierto? Y por su intermedio a todas las autoridades y comunidad universitaria de la Universidad de La Serena. Y agradecer esta invitación a, como dijo bien Carola recién, a poner un contrapunto, ¿cierto? De algo, un tema que nosotros estamos principalmente como continente sudamericano y como país, como Chile, ¿cierto? Estamos iniciándonos en lo que es la sociedad 5.0. Así que voy a aprovechar mi agotado, ¿cierto? Para poder comentar cuál es mi visión. ¿Cuál es mi visión y desde el punto de vista un poquito más asociado a la forma como nosotros debiéramos enfrentar estos temas? En primer lugar, hay que hacer una diferencia en lo que son las revoluciones industriales y las sociedades. Muchas veces tienden, y una de las primeras cosas que uno piensa es, bueno, la revolución industrial 1, Revolución Industrial 2, 3, 4, y su relación con las sociedades 1, de la 1 a la 5, como estamos conversando en el día de hoy. En primer lugar, hablemos de la Revolución Industrial. Es muy corto para contextualizar. La primera revolución, ¿cierto? Se genera básicamente, como dice aquí, a mediados del siglo XVIII, donde se genera, ¿cierto?, las máquinas a vapor y dan origen, de otra forma, a nuevos sistemas de producción para poder, perdón, fuente energética para poder producir, ¿cierto?, y facilitando un poquito más la vida de las personas. Esta máquina tenía como combustible en esa época, ¿cierto? El carbón mineral, principalmente. La segunda revolución industrial ya viene a mediados del siglo XVI, comienzo, perdón, XIX, perdón, comienzo del siglo XX, donde ya se habla de nuevas formas de energía, ¿cierto? Donde también se empieza a desarrollar el ferrocarril, dentro de los medios de transporte también los barcos a vapor, ¿cierto? Que se hicieron más grandes y más rápidos para poder transportar, ¿cierto? Y para poder generar desarrollo económico. Y después nos encontramos con al tiempo, ¿cierto? A mediados ya del siglo XX, nos encontramos con la tercera revolución industrial y que tiene que ver más bien con las tecnologías de la información, la revolución de lo que tiene que ver con la información. Ya se empiezan a automatizar los procesos, por ejemplo. Y hoy día nos encontramos precisamente en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Donde ya hablamos de la innovación y la interconectividad, donde la Internet de las cosas, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con esa convergencia de tecnologías tanto digitales como físicas y biológicas, ¿cierto? Se han desarrollado en el día de hoy. Entonces, y eso es lo que tenemos actualmente. La pregunta, ¿vendrá una quinta revolución industrial? Eso es algo muy interesante a preguntarse, y como ustedes pueden ver, el cambio de revolución
cada vez, o las nuevas revoluciones, el tiempo cada vez es más acotado entre una y otra. Ya lo mencionaba el doctor Masfield recién, ¿cierto? Con respecto a la evolución de las sociedades, bueno, no me voy a extender mucho, ya el doctor Masfield lo explicó muy interesantemente. Y claro, tenemos la primera, que era la cazadora, la recolectora, ¿cierto? Que está básicamente desde los inicios de la humanidad. Una sociedad 2.0 ya empieza a utilizar, ¿cierto? A desarrollar un poquito más la agricultura, a utilizar los animales, ¿cierto? Como un medio de como una herramienta, ¿cierto? Para poder desarrollar y poder tener los alimentos. Después tenemos una revolución 3.0, que es la revolución industrial, donde a final del siglo XVIII ya coincide, ¿cierto?, con lo que hablamos anteriormente, con la primera revolución industrial, pero la sociedad 3.0 básicamente está en este tipo de proceso. Después tenemos la sociedad 4.0, que es la sociedad de la información, que se empieza a desarrollar, ¿cierto?, básicamente a mitad del siglo XX, donde ya empieza, como hablábamos anteriormente, la interconectividad de muchos elementos. Y lo que nos trae hoy día, ¿cierto?, es la sociedad 5.0, la ciudad inteligente. Esa sociedad que, de una otra forma, está buscando el bienestar de todas las personas, y ya vamos a entrar un poquito más en ese detalle. Si yo quiero hacer una relación entre las revoluciones industriales y las sociedades, ¿cierto?, o la sociedad, yo puedo tener la siguiente forma. Si yo, ¿cierto?, tengo primero la sociedad 1.0, la 2.0, en ese momento ya se, por esa época ya se empieza, no por esa época, posteriormente viene, perdón, el tema de la primera revolución industrial, donde efectivamente afecta a la sociedad 3.0, después tenemos, ¿cierto?, las nuevas formas de energía, la división del trabajo, como hablábamos anteriormente, y después la sociedad 4.0, que se ve condicionada principalmente por las tecnologías, por la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial de la interconectividad. Y eso básicamente nos está condicionando y nos está dando el pie para esta sociedad 5.0. ¿Por qué pongo este título ciencia ficción, futurismo o advertencias? Hay algo que me ha hecho sentido en este tiempo que llevo analizando estos temas, de cómo ha sido mi vida. Me acuerdo que a los 14 años yo tuve que leer un libro que se llamaba Un Mundo Feliz. Este libro se escribió aproximadamente en 1932, ¿cierto?, por Aldous Huxley, y nos hablaba de un mundo en el cual la tecnología, para qué negar el libro, no les voy a contar el final del libro, pero de otra forma, uno de los puntos que trataba ahí, que yo a los 14 años me costaba entenderlo, cómo se podía manejar a las personas en términos de clasificarlas, la clasificación de las personas alfa, que esas personas podían desarrollar cierto tipo de trabajos, después estaban las beta, que tenían otro tipo de obligaciones, y llegaban hasta un último nivel, que eran los más operativos. Y había todo un desarrollo tecnológico, de hecho, de ahí tenían un centro de reproducción, donde la tecnología incidía sobre esta situación. Bastante fuerte en su momento. No lo entendí, pero ahora lo entiendo y es realmente fuerte. Un buen libro para entender algunas cosas de lo que está pasando hoy día. Entonces, eso como primera cosa. Ahora me hace sentido. También después, en el año... no sé qué pasó con mi diapositiva. Perdón, la vamos a poner de nuevo. Ahora sí. En el año 83, más o menos, la historia de George Lucas nos comentaba efectivamente, ¿cierto? Si ustedes recordarán el episodio
del regreso Jedi, cuando a Luke le cortan la mano, hay una máquina que lo opera y le pone la mano y le prueba la mano, etcétera. O sea, ya nos estaban diciendo en el 83 que podría haber un tema de medicina, ¿cierto? De salud, asociado a que fueran máquinas, tecnologías, ¿cierto? Que nos pudiera apoyar. Después, en el año siguiente, ¿cierto? Nos plantean, nuevamente, algo está pasando, parece que están muy pesadas las imágenes, nuevamente, perdón. Ok, en el año, ¿cierto? 84 ya viene la película Terminator, donde nos hablan de un concepto de máquina, ¿cierto? Y un poco amenazante hacia la humanidad. Y ya nos estaban diciendo que efectivamente este concepto de que las máquinas podrían tener alguna capacidad de decisión sobre ciertas acciones, ¿cierto? No, ya nos estaban mencionando en el año 84. Y esto pasa en el año 2019, es el mejor actor de los que están ahí. En el año 2019 ya, ¿cierto? En esa época nosotros tenemos algunos elementos en algunos aeropuertos. Por ejemplo, yo estoy en el aeropuerto de Seúl en ese momento, donde en vez de que una persona llegara a hacerme preguntas, llegó, ¿cierto? Un robot a hacerme preguntas, ¿cierto? O sea, y efectivamente hoy día el tema de cómo interactúa la tecnología con los humanos se está desarrollando. ¿Okay? Bien. Seguimos avanzando. Entonces, en esta propuesta, yendo ya a la cuarta revolución industrial, es la era de la transformación digital, donde efectivamente varios procesos ya empiezan a ser desarrollados ya de manera a distancia, se automatizan los procesos. Hoy día, cierto, en la cuarta revolución industrial tenemos procesos productivos donde la interacción directa de la fabricación del producto o la generación del servicio no hay mayormente, no está la mano, los humanos en el concepto de la fabricación. Sí están detrás, cierto, de otro tipo de elementos que vamos a conversar. También la cuarta revolución industrial nos habla de la nube, del Big Data. Debiéramos saber que en los últimos, qué sé yo, 5 años, se ha generado mucho más información de los 50 años anteriores. Entonces ya nosotros tenemos acceso a mucha información. Nosotros estamos dando mucha información cuando nosotros estamos con nuestro smartphone y estamos consultando, ¿cierto? Con nuestro smartphone nos metemos a internet, consultamos alguna calle, consultamos, ¿cierto? En algún buscador, ¿cierto? Por algún negocio. Estamos generando información. Cuando nosotros entramos a Netflix y escogemos alguna película, estamos entregando información. Entonces, hoy día, los conceptos de la nube y el Big Data es muy importante para poder desarrollarlo. Para poder llevar a cabo, ¿cierto? También en esta época hablamos del Internet de las cosas. Un ejemplo claro, cómo estos devices, todos estos elementos nos ayudan a desarrollar nuestras actividades. Bueno, claro, en la domótica. Hoy día, cierto, tú con tus smartphones y ciertos elementos que están y sensores que están dentro de tu casa, tú puedes subir cortinas, puedes prender las luces, puedes tienes cámaras, cierto, puedes registrar lo que está pasando. Entonces, en la Internet de las cosas, las Internet of Things se han desarrollado también de una manera importante. Y finalmente también, y ya lo mencionaba y de manera muy interesante, ¿cierto?, el doctor Matsui, el tema de la inteligencia artificial. Esta forma, cómo se combina toda esta cantidad de información, cómo se combina mediante algoritmos, ¿cierto?, para entregar algunos resultados y en algunos casos ir tomando decisiones. Hay una empresa que de otra forma, y ahí está la fuente, ¿cierto?, donde nos clarifica bastante qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial en los distintos elementos que nos rodean en nuestra sociedad. Y por ejemplo, tenemos cierto que la inteligencia artificial es importante para el desarrollo de asistentes personales virtuales.
¿okay? Los famosos chatbots, por ejemplo. Cuando tú llamas y consultas y te empiezas a hacer preguntas, ¿cierto? Y te empiezas a dar respuestas. Y basado en ciertos algoritmos, esta machine learning, empiezan a desarrollar, ¿cierto? Cada vez aprender y de, con respecto a las respuestas que son necesarias. Entonces, estos chatbots nos pueden sugerir, como dice, productos, ¿cierto? Hoteles, servicios, espectáculos, etc. Asistentes personales virtuales. En términos de las finanzas, ¿cierto? Nos ayuda, ¿cierto? Con estas tecnologías inteligentes, nos ayuda a, por ejemplo, a predecir mercados, ¿cierto? Mediante, ¿cierto? La gran cantidad de datos, la gran cantidad de parámetros, parámetros que se pueden correlacionar y buscar patrones de comportamiento, ¿cierto? Nos pueden ayudar a definir, ¿cierto? Algún, por ejemplo, proyección de mercado o aconsejar alguna inversión, dado, ¿cierto? Los comportamientos que se están teniendo en el momento. En la educación, por cierto, la inteligencia artificial, de otra forma, nos permite conocer, por ejemplo, si un estudiante, si yo lo remito al ámbito ya sea primario, secundario o terciario principalmente, dado las características de su lugar de origen, dado las características, ¿cierto?, de, por ejemplo, de su género, dado las características, por ejemplo, del entorno familiar, del ingreso familiar, etcétera, yo puedo generar ciertos parámetros que a lo mejor me pueden predecir efectivamente cuál podría ser el potencial rendimiento de ese estudiante debido a su entorno y debido a sus ciertas variables no observables, muchas veces por la universidad en este caso. Y hacer gestión sobre el estudiante, ¿cierto? Cursos especiales, estar preocupado, destinar los recursos y optimizar los recursos al respecto. Desde el punto de vista comercial, pronóstico de venta, ¿cierto? Elegir producto, desde el punto de vista climático, ¿cierto? No, la inteligencia artificial nos puede dar, ¿cierto? Mucha información con respecto a lo que está pasando, ¿cierto? Con una visión, por ejemplo, drones, los drones que están, de otra forma, yendo por todos los campos de la parte agrícola, mediante fotografía y mediante, ¿cierto?, la diferencia de colores, nos puede ir diciendo qué está pasando en ese campo o en ese predio. Entonces, también nos ayuda la inteligencia artificial desde el punto de vista climático, ¿cierto?, también a combatir esto. Bueno, lo de la agricultura también lo estaba mencionando recién. En términos de logística en transporte, también la inteligencia artificial hoy día nos ayuda, ¿cierto?, a evitar congestión, ¿cierto?, a optimizar el tráfico. Ejemplos tenemos claros, como algunas aplicaciones que nosotros bajamos, ¿cierto?, para saber hacia dónde vamos, y nos da recomendaciones de cuál puede ser la ruta más corta. Y finalmente, ¿cierto?, en términos de la salud. Hoy en día, ¿cierto?, la inteligencia artificial nos puede ayudar a generar algunos chatbots, por ejemplo, que nos preguntan qué es lo que nos está pasando. Nosotros llamamos, bien basado, ¿cierto?, a la información que nosotros le estamos entregando y basado en los datos históricos y basado, ¿cierto?, en los algoritmos que está desarrollando esta inteligencia artificial, ¿cierto?, nos puede decir efectivamente qué es lo que puede estar pasando. Bien. Entonces, ahí tenemos algunas áreas donde ustedes pueden ver efectivamente dónde funciona la cuarta revolución industrial. Rápidamente, facilita la interconexión, ¿cierto? Nos ayuda a personalizar una producción masiva, ¿cierto?, de productos con las tecnologías de la información. La cuarta revolución, ¿cierto?, nos ayuda y nos permite adaptar la cadena productiva de manera más automática y flexible, nos facilita la comunicación entre los distintos máquinas y los productos que está generando, pero también nos plantea ciertos paradigmas, cómo debe ser la relación o la interacción, como dice acá, entre el hombre y la máquina. Lo plantea el doctor Marcin Rosén, ¿cierto? Es un tema sumamente importante que nosotros tenemos que buscar de una u otra forma, no entregar todo a las máquinas, ¿no? No me cuadra ese aspecto. Entonces, la cuarta revolución industrial nos ayuda, ¿cierto?, a que esos paradigmas se puedan desarrollar.
optimiza, ¿cierto?, la producción, ya lo conversábamos anteriormente, con fábricas inteligentes, donde se optimizan tiempos, se optimizan recursos, se optimiza materia prima, se utilizan insumos, ¿cierto?, y tenemos producción más eficiente. También, obviamente, la cuarta revolución industrial nos ha llevado a nuevos servicios y modelos comerciales. Desde el punto de vista de la cadena de valor de la generación de productos y servicios. También en la cuarta revolución industrial, basado, ¿cierto?, en esta gran cantidad de datos, basado en la inteligencia artificial, nos da mejor información para la toma de decisiones. Yo tuve un profesor que me decía, Hugo, el exceso de información es tan malo como la falta de información. Yo eso le agregaría hoy en día que si yo tengo un buen proceso de inteligencia artificial, si tengo un buen proceso de lo que significa una machine learning, ese exceso de información ya no va a ser un exceso, va a ser parte y ayuda para tomar mejores decisiones desde todo ámbito y considerando la mayor cantidad de variables que sean importantes y estadísticamente significativas para esa toma de decisión. Entonces, Yokohama Lu, en 2017, nos dice la cuarta revolución es un proceso de fabricación integrado, adaptado, optimizado, orientado al servicio e interoperable entre varias áreas, que se correlaciona con algoritmos, big data y alta tecnología. ¿Por qué hago todo esto? Y voy a dar un ejemplo ahora de lo que puede ser cierto los ámbitos donde la sociedad 5.0 se puede ver beneficiada basada en esta cuarta revolución industrial para poder llegar a esta ciudad inteligente. Por ejemplo, la minería. Hoy día en la minería, ¿cierto?, nosotros tenemos procesos donde el manejo de los camiones, la carga de camiones, ¿cierto?, puede ser monitoreado de manera remota y a distancia, ¿sí?, para ver efectivamente los problemas. La gestión del recurso humano también. Hoy día, ¿cierto?, en la sociedad 5.0, en esto, lo que estamos buscando, ¿cierto?, que es mejor la calidad de vida de los habitantes, de los humanos, también es muy importante que el recurso humano se gestione bien. Bueno, y en ese contexto está, por ejemplo, el tema de los talentos, ¿cierto?, las capacidades que tenga cada uno de ellos. Desde el punto de vista también de lo que es la industria del retail, hoy día en esta Smart City, ¿cierto?, nosotros no hemos visto o se ha visto que efectivamente yo puedo interactuar con algunos elementos como la compra a distancia, la seguridad y, por cierto, la salud. La salud, ¿cierto?, donde yo puedo interactuar con algunos datos. Voy a ir apurando un poquito. En el deporte, los altos rendimientos, definitivamente, ¿cierto?, La cuarta revolución industrial a nosotros nos ha llevado, ¿cierto? Ustedes han visto cómo los grandes, los atletas, los más importantes, han podido vencer marcas que nadie se imaginaba. Y eso naturalmente ha asociado, ¿cierto?, a los elementos que lo ayudan por el entrenamiento. Hablábamos anteriormente de la agricultura, ¿cierto? El aporte que puede, para poder visualizar en menor tiempo qué es lo que está pasando. La educación. La educación, ¿cierto?, hoy día nosotros podemos tener educación a distancia. En estas Smart City, ¿cierto?, nosotros vamos a poder tener, y ya la tenemos, educación a distancia, en la cual la realidad aumentada, ¿cierto?, o la realidad virtual, también es un aporte a lo que son la generación de conocimiento. Hoy día ya podemos tener a un profesor al frente como un holograma, donde ese profesor está hablándole a todo el mundo, tú lo ves, ¿cierto?, pero le está haciendo clase a diferentes en diferentes salas y puede ser en diferentes partes del mundo. Bien, lo que es la manufactura y los gobiernos, ¿cierto? También no podemos dejar atrás la gestión gubernamental, ¿cierto?, que es muy importante y la cuarta revolución industrial tiene que aportar, ¿cierto?, a ese aspecto. El COVID-19 nos trajo algunos problemas, ¿cierto? Según la Comisión Económica para América Latina, ¿cierto?, nos generó una crisis, nos bajó el PIB en un 7,7% en América Latina. Hubieron más de 18 millones de desempleados, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ir revisando que si queremos buscar mejorar la calidad de vida de las personas, también nos tenemos que hacer cargo de estos problemas que estamos teniendo. Bien, esto para ustedes, ahí está la fuente, ¿cierto?
una de las prioridades, por cierto, tiene que ir hoy en día en el beneficio social. Un ejemplo de lo que se ha desarrollado, ¿cierto?, en esta nueva sociedad y que llegó con fuerza con el COVID-19 tiene que ver con la low touch economy, esta economía de bajo contacto, donde la transformación digital, la cuarta revolución industrial, aplicada a nuestra sociedad 5.0, ¿cierto?, nos ha hecho que tengamos una reducción de las interacciones físicas entre empleados y consumidores, entre las empresas y los consumidores. Y eso, naturalmente, hay que estudiarlo, hay que analizarlo, hay que desarrollarlo. Esto que estamos haciendo hoy en día tiene que ver con este nuevo tipo de economía, ¿cierto? No estamos en contacto físicamente, pero tiene una ventaja. Tenemos al doctor Matsui con nosotros, ¿cierto? Un experto en esta área. Entonces, eso es muy, muy importante, y esto es unas cosas que se han desarrollado, y eso es lo que económicamente se ha dado, ¿cierto?, en el día de hoy, donde efectivamente se ha dado forma a nuevos hábitos y, por lo tanto, nuevas regulaciones que a nosotros nos permiten, ¿cierto?, el trabajo de este tipo. Bueno, algunos conceptos de la low touch economy que son importantes tener claro: las plataformas de conectividad deben funcionar, se ha desarrollado más fuertemente el e-commerce, hay una comunicación digital hoy día por este medio, por webinars, streaming, ¿cierto?, videoconferencias. Hoy día existe la realidad virtual y la realidad aumentada. Para los que no conozcan lo que es la realidad aumentada, un ejemplo: tú puedes comprar un sillón en alguna empresa de retail mediante tu tablet, y tu tablet tú apuntas tu living, ¿cierto? Pones imagen tu living y tú puedes ir viendo y cambiando el mueble y ves el mueble instalado en tu living. Y tienes mayor decisión, ¿cierto? Incluso cuando tú vas al local, porque si tú vas al local de retail y miras el sillón, te tienes que imaginar cómo quedaría en tu casa. Hoy día, tú, mediante una tablet, tú dices, bueno, en esta esquina tiene un sillón. Y empiezas a hacer correr y lo ves instalado. Entonces, es algo que también hoy día en esta nueva sociedad, en esta Smart City, se puede estar dando. Bueno, la firma digital, todo lo que tiene que ver con blockchain y otros aspectos también de la low touch economy. Entonces, ¿por qué hago toda esta introducción al respecto? Antes, ¿cierto?, el concepto de la ciudad 5.0, los tenemos que llevar a esta concepción de que debemos mejorar la calidad. Claro, tiene que haber un desarrollo económico. Pero ese desarrollo económico tiene que ser sostenible, tiene que ser compatible con nuestro medio ambiente. Entonces, hay toda una interacción que se empieza a generar de la sociedad 5.0 en Smart City. Voy a explicar un poquito algunos conceptos, pero ya lo comentó muy bien, ¿cierto?, el doctor Matsui, en términos de a dónde nace este concepto, ¿cierto?, de sociedad 5.0, y en el año 2016, ¿cierto?, en este plan básico de tecnología y ciencia, este quinto plan básico, y que de otra forma se confirma en el año 2017, ¿cierto?, por Japón. Y esto nos dice el concepto de la sociedad 5.0. Ya lo comentaba el doctor, ¿cierto? Es una visión que propone que debemos aspirar a ser una sociedad centrada en el ser humano y que a través de un alto grado de fusión entre el ciberespacio, con un alto grado de fusión entre el ciberespacio y el espacio físico, equilibrando el avance económico en la resolución de los problemas sociales, ¿cierto? De tal forma, ¿cierto?, de poder proporcionar bienes y servicios, pero garantizando que todos los ciudadanos pueden llevar una vida de alta calidad y llena de comodidad y vitalidad, sin distinción de lugar, edad, sexo o idioma. Eso, naturalmente, es una propuesta no solamente para el Japón, sino que también, obviamente, para la humanidad. Y algunos aspectos de la sociedad 5.0. Uno de los puntos, y también se me comentó anteriormente, es que hoy día la población se está envejeciendo.
Vamos a ver unos números ahora enseguida, pero obviamente al envejecerse las poblaciones, es menos la fuerza o la mano de obra laboral en términos porcentuales que pueda aportar al desarrollo de estas sociedades, de estas comunidades. Entonces, ese es un problema importante. Entonces, lo que se está buscando, lo que busca Japón, ¿cierto? De otra forma, es con algunos robots, ¿cierto?, reemplazar este tipo de labores, ¿cierto?, para que efectivamente se pueda generar un desarrollo económico. El envejecimiento de la población incrementa los gastos. ¿Por qué? Porque hay un incremento en el gasto de los cuidados de los adultos mayores. Una de las cosas que se han desarrollado en la sociedad 5.0 son estas mascotas robóticas que dan atención, ¿cierto?, a los adultos mayores, y no solamente a los adultos mayores, sino a las personas que están con algún problema de capacidad, con algún problema de movilidad, personas que viven solas, ¿cierto? Entonces, se han desarrollado ese tipo de cosas. También en los aspectos de la ciudad 5.0, que a nosotros nos ayudan, ¿cierto?, a cumplir con esta premisa de que debe estar centrado en el ser humano, es la ayuda de compartir los datos médicos. Hoy día tú puedes tener la opinión de un especialista, ¿cierto?, casi de manera instantánea, ¿cierto?, de manera sincrónica, en otras partes del mundo, o de un hospital a otro, en una misma ciudad, pero siempre tú puedes compartir estos datos médicos. Y estos datos médicos, además, es fuente de información para el desarrollo de algoritmos y que te den, ¿cierto?, algunos datos para la toma de decisión y, obviamente, aumentar o mejorar los estudios. Como por ejemplo el concepto de la telemedicina, ¿cierto? Hoy día tú puedes, se han desarrollado muchos países, obviamente no todo lo puedes hacer, ¿cierto?, de manera remota, siempre van a haber algunos aspectos. Una cirugía, aunque hay ciertas cirugías que ya se están haciendo de manera remota, de un país a otro, pero sí necesitas una infraestructura, ¿cierto?, más adecuada. Al respecto, ¿cierto?, igual tienes que ir a un pabellón, a un hospital. El transporte hoy día puede ser más autónomo. No solamente el desarrollo tecnológico nos ha permitido tener una electromovilidad, ¿cierto?, sino que además taxis y buses autónomos, que en otra forma te ayudan, incluso trenes, que te ayudan al transporte público. Hoy día también la sociedad de 5.0, principalmente en el Japón, tenemos robots que van inspeccionando y manteniendo toda la infraestructura. De tal manera, ¿cierto?, de poder tener que sea más eficiente. Y, naturalmente, hoy día también el tema financiero, el fintech, todas las que son las transacciones monetarias, ¿cierto? Hoy día también, ustedes saben, ¿cierto? Hoy día nosotros podemos generar algunas actividades en esta sociedad 5.0 utilizando, ¿cierto?, la transformación digital y mejorando nuestra calidad de vida en transacciones monetarias y financieras. Las cifras que les mencionaba con respecto al envejecimiento, teniendo como fuente, ¿cierto?, el Departamento de Asuntos Económicos Sociales de las Naciones Unidas, tenemos ciertos aspectos. Nosotros tenemos que hoy día, en el año 2020, en el mundo existen, según los datos que están ahí, cerca del 9% de adultos mayores, ¿cierto?, con edad superior de 65 años, superior de ambos sexos. Japón tiene un 28%. Por eso está preocupado. Uno de los aspectos por los cuales está preocupado, ¿cierto? Además de lo señalado por el doctor Matsui. Y ustedes ven que en América Latina, Uruguay, el que tendría hoy en día, ¿cierto?, el mayor porcentaje con un 15%, y le sigue Chile con un 12%, y ahí tenemos los otros países. Estamos en torno, ¿cierto?, al 10% hoy en día en el 2020. Pero también nos hacen una proyección al 2050. Un alumno me decía, profesor, pero el 2050 falta mucho. Sí, ojo, el tiempo pasa rápido, y cuando tú el tiempo pasa más rápido, yo creo que la mayoría podrá estar de acuerdo. El 2050 no estaría tan lejano, y en el 2050 nosotros tenemos ese panorama. En ese contexto, Japón llegaría, según la proyección hecha por esta fuente que he citado, ¿cierto?, de las Naciones Unidas, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, llegaría a un 35% de fuerza laboral más,
mayor a 65 años. Es cierto que la vida laboral de nosotros se está extendiendo. Ya nos jubilamos o ya no nos pensionamos totalmente a los 65, a los 60, por varios motivos. Pero sí, no está, se ha extendido. Pero sin embargo, siempre vamos a llegar a un estado en el cual los países van a necesitar recursos para poder atender a esta población. Entonces, Japón está en un 35%, como vamos a ver acá, 36% en el año 2050, y en América Latina los que tienen el mayor salto son Brasil, Chile y Colombia, donde ustedes pueden ver que Chile, que de una otra forma va a llegar a un 23%. Después de, ¿cierto?, va a empezar en el año 2050, va a ser el top de los países de Sudamérica. Entonces, es algo que lo que hay que preocuparse hoy en día, dónde está conceptos que nos han enseñado, ¿cierto?, desde el Japón, naturalmente los debiéramos tomar en cuenta. También hay una proyección para solamente más información al año 2100, toda una proyección, ¿cierto?, al 2100, donde Japón en el año, entre el 2055, 2060, va a tener su máximo nivel, y Chile entre el año, ¿cierto?, 2035, 2080, tendría un 27% al respecto. O sea, en 60 años más, nosotros podríamos estar bordeando, ¿cierto?, los 27% de población al respecto. Esto todo está calculado con un 95% de confianza al respecto. Parece que, no sé, Carola, si me estoy faltando mucho tiempo, tú me vas avisando, así que me paso, por favor, ¿ah? Pero yo me emociono. Estamos un poco atrasados, así es que ya, para poder dar paso a las preguntas. Ya, tú sabes que yo me emociono mucho, sí, pero vamos a seguir un poquito más rápido. Entonces, ¿cómo es la arquitectura estratificada de la información? Es lo importante en la sociedad de 5.0. Un estudio, ¿cierto?, de la Unidad de Tecnología de la Información de la ONU, nos dice que esta es un poquito la estructura. Tenemos que recopilar los datos primero, para eso hay que hacer mediciones inteligentes, que sean de activo, y otro. Lo celeste indica el sector público. En el sector privado, además, seguridad y protección, ciertos datos con respecto a la información privada. Las redes nos dan la solución de interacción y comunicación, y necesitamos plataformas, desde el punto de vista del Estado, ¿cierto? Plataformas abiertas de acceso a la información, y los privados también van a tener pueden tener ciertas sus plataformas privadas para su desarrollo. El análisis, y todo eso nos da un análisis. ¿Cómo se genera esto? Hay algo muy importante que creo que tenemos en esta sociedad de 5.0, o lo que nosotros pudiéramos definir. Hay una interacción, y hay un, ¿cierto?, del documento, ¿cierto?, centrado en una super sociedad, ¿cierto?, centrado en la gente. Hay un documento de la Universidad de Tokio, de Itachi, ¿cierto?, el laboratorio de la Universidad de Tokio, donde nos correlacionan, y muy interesante, están los mercados, ¿cierto?, y está el movimiento de personas y bienes, ¿cierto?, en espacios de actividades corporativas. Y donde nosotros vamos a llegar a una Smart City, donde vamos a tener transacciones, ¿cierto?, dentro de un sector o una economía, ¿cierto?, un sistema económico e industrial. Vamos a tener cierta relación de ciertas comunidades, ¿cierto?, en términos de las comunicaciones, ¿cierto?, y sus actividades. También está el tema que tiene que ver con todo la parte de arquitectura, infraestructura y de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Está el tema de todo lo que es el transporte, lo que tiene que ver con la energía y todos estos sistemas que requieren las personas, como por ejemplo el agua, ¿cierto?, el gas, todo ese tipo de cosas también se va interactuando. Entonces, tú tienes acá cómo pueden interactuar en una ciudad inteligente, ¿cierto?, basado, por cierto, en la cuarta revolución industrial, que tú puedes de otra forma interactuar con estas comunicaciones y con estas plataformas para mejorar la vida de la gente. ¿Okay? Pero esto nos plantea desafíos.
Y eso es lo importante que tenemos que llevar a cabo cuando nosotros queremos implementar todo lo que... La educación. Hoy día se han desarrollado los programas STEM, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, para principalmente estudiantes de colegio, para motivarlos en el desarrollo de la tecnología, para motivarlos, ¿cierto?, en lo que es la innovación. Sin embargo, lo que podemos también decir que la ciencia de datos va a tener que ser incorporada en la malla de un agrónomo, va a tener que ser incorporada en la malla de un médico, va a tener que ser incorporada en la malla de un abogado, probablemente, obviamente con los bemoles y con lo que implica la utilización para ello. Entonces es un gran desafío, porque en todas las áreas los datos, ¿cierto?, se coleccionan, se juntan, pero cuando tú estructuras los datos, de otra forma, tú vas generando información. Cuando tú estructuras esos datos, ya generas información, eso en todas las áreas. Y después cuando tú la información la haces interactuar entre ellas, generas conocimiento. Y cuando tú tienes conocimiento para tomar decisiones, ya generas sabiduría. Entonces es muy importante la educación, ¿cierto?, para la toma de decisión posterior. Hay que fomentar la innovación, apoyar la innovación, poner recursos para la innovación, ¿cierto?, si queremos desarrollar todo. Hay algo muy importante, el manejo de información también tiene que ver con aspectos éticos y legales. Las comunidades tienen que estar preparadas, ¿cierto?, en términos de su legislación, para poder entrar en estos temas. Porque, de otra forma, con este acceso tan importante a la información, a tus datos personales, también es muy importante legislarlo. Hay que tener seguridad. ¿A qué se refiere seguridad? Que los algoritmos no sean manejables. Las empresas se tienen que adaptar. Tenemos que, ¿cierto?, trabajar sobre la relación de los humanos con la tecnología. Hoy día probablemente sea más fácil. Tenemos que tener cuidado de tener un grado de dependencia total de la tecnología, y lo planteaba el doctor Macedo recién, ¿cierto? Nosotros tenemos que trabajar nuestras personas, nuestro interno, ¿ok? Entonces, hay que manejar ese grado de la dependencia. Como decía anteriormente, la vigilancia y manipulación de datos, el reemplazo laboral, y el hecho de tener mucha robotización nos puede generar, ¿cierto?, un tema con respecto a lo que son las responsabilidades. Finalmente, para no extenderme más, voy a comentar dónde nos podemos guiar, o dónde nos podemos guiar todos, ¿cierto?, si queremos entrar en estos conceptos del aporte de la sociedad 5.0 que Japón nos ha hecho. Y aquí me estoy adelantando un par de diapositivas y voy a comentar, ¿cierto?, de los objetivos de desarrollo sostenible que nos ha puesto como meta las Naciones Unidas, donde ustedes tienen varios aspectos, donde ustedes pueden ver en esta agenda 2030, donde la cuarta revolución industrial, donde la sociedad 5.0, nosotros podemos, ¿cierto?, tener y mejorar la calidad de vida de las personas independientes, como decía la declaración, de su género, de su idioma, de su edad, etc. No voy a hablar de cada uno de ellos, ustedes los pueden visitar, ¿cierto?, en la página de la ONU, pero hay varios aspectos importantes, y en todos aporta, ¿cierto?, esta filosofía del 5.0 para poder ser un aporte. Hay varios autores que lo han trabajado, ¿cierto?, donde de otra forma la sociedad 5.0 para el logro de los objetivos, ¿cierto?, primero define, ¿cierto?, algunos aspectos, por ejemplo, la creación de sociedades inteligentes donde la conveniencia, la seguridad, la economía y la eficiencia son compatibles. Bueno, y eso se desarrolla en cada uno de los objetivos. Yo los invito a revisarlo. Ya es lo que estamos haciendo nosotros hoy día. De hecho, en el Congreso se están trabajando temas al respecto. Las universidades en Chile también se están basando en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para poder desarrollar, ¿cierto? ¿Ok? Bien. Hay otros autores, acá también tenemos como Fukuyama, relaciona la tecnología a todo, todo es tech, porque todo va a ser tech, pero nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cierto?, efectivamente, cómo lo vamos desarrollando. Y finalmente, Carola, si me permite, algunas reflexiones. Tenemos el último minuto, porque... Gracias, Carola.
A ver, en términos prácticos, ¿cierto? Estamos viviendo más. Entonces, se ha extendido nuestra vida laboral y eso también hace que aumente el porcentaje de la población que probablemente no esté activa dentro de un tiempo. Y eso, podría ser bien por ello, se lo merecen. Pero los países necesitan seguir produciendo y al tener menos jóvenes o menos gente joven, obviamente la podría bajar. Y la ayuda, ¿cierto?, en esta Smart City, con todas estas interconectividades, nos ayuda a poder mantener e incluso mejorar las eficiencias y la productividad. La sociedad 5.0 también se debe considerar como un ecosistema donde la innovación, la ciencia y la tecnología generan una relación sinérgica entre ellos, ¿cierto?, para mejorar esa calidad de vida de los humanos. Recuerden, no puede haber desarrollo económico si no hay desarrollo sostenible. Y eso, ¿cierto?, con los objetivos de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, queda más que patente. Hoy día, ¿sí? Profesor, estamos ya a las 10:28, necesito ya. Paso. El último comentario, por favor, Carola. El objetivo de la sociedad 5.0 es una sociedad donde las personas disfruten y donde este crecimiento económico y tecnológico, ¿cierto?, se va a desarrollar sin sacrificar el medio ambiente. Y no es solamente para el Japón, sino es para toda la humanidad. Así que, Carola, muchas gracias y disculpo por haberme pasado. No, muchas gracias a usted, profesor, por esta interesante forma, ¿no?, de mirar las oportunidades que tiene la sociedad 5.0 y el desarrollo tecnológico también para la calidad de vida de las personas. Son miradas distintas, pero también interesante que eso es lo que hacemos las universidades, ¿no? Y ese es el objetivo de esta cátedra, el movilizarnos a la reflexión. Quiero, para ser justa con la audiencia que nos ha acompañado esta mañana, agradecerles a Perú, desde Brasil, por supuesto, desde Chile. Tenemos poquito tiempo, pero les quiero formular una pregunta a cada uno de ustedes. Para el profesor Matsui, está con nosotros Isabel Cabaña, quien va a oficiar de intérprete oficial con el profesor. Isabel, una de las preguntas de nuestra audiencia tiene que ver precisamente en la conexión de lo que nos presentaba, los datos que nos presentaba el profesor Osorio y su conferencia respecto a la sociedad 5.0. Y nos pregunta Fernando si es que es la realidad en Japón respecto a la relación entre tecnología y vejez. ¿De qué manera lo están resolviendo ustedes para que efectivamente transforme en una oportunidad para vivir mejor? Okay, Matsui-san, the question for you is from Fernando, and it's about the reality in Japan regarding what Professor Osorio was talking about, the relationship between technology and older people and the aging demographic population. So how is Japan solving this issue? How is Japan facing this issue in regards to the idea of creating a better quality of life in the context of society 5.0? Okay. Thank you. I think that's the, let's say, that can be praised as a central object of society 5.0 in Japan, because as Professor Osorio explained, now Japan faces the really serious problem of aging society, and it also, how to say, it also uses a huge budget of social pension system and social insurances for aged people. And now, as an entire Japanese country, attempts to use the digital devices for
new kind of and efficient, I'll say, medical services. Are not implemented, but some cities and a prefecture is under the how to say way of under the experimental processes, like in Chiba prefecture, in that how to say community, they how to say implemented the smart services to always monitor the old people, and experimental processes in the local areas. It's not a entire Japan, it's not for the entire Japanese country, but now Japan is focusing on the how they can do it in the entire scale. Thank you. Okay, la respuesta del profesor Matsui habla de que efectivamente este es uno de los puntos centrales de la sociedad 5.0 en una sociedad como Japón que está envejeciendo y que está enfrentando serios ajustes de presupuesto para poder enfrentar la seguridad social, como las pensiones y los seguros para las personas de la tercera edad, que es cerca de un tercio de la población del país. Para eso hay aparatos digitales que ayudan a la eficiencia de, por ejemplo, los servicios médicos, y esto se está implementando en algunas ciudades. Da el ejemplo el profesor de la prefectura de Chiba, donde hay, digamos, algunos servicios inteligentes que están monitoreando a la población adulta mayor, pero esto está en una fase experimental a nivel local, pero lo que se aspira es hacerlo a nivel nacional. Pero sí hay, digamos, ejemplos y algunos ejercicios en un ambiente local. Muchas gracias, Isabel y profesor Matsui. Voy a formularle la siguiente pregunta a la audiencia de Wilson, al profesor Osorio, y tiene que ver con el tema del turismo. Dice, ¿cómo visualiza en este caso usted, el desarrollo del turismo en una sociedad 5.0? Además, le aprovecho de dar contexto porque tiene que ver con una de las actividades más relevantes, ¿no?, en nuestra región, que además está muy asociada a la capacidad de emprendimiento que vimos a propósito de los datos del COVID que usted nos comparte. También son vías, ¿no?, en que las personas hemos encontrado oportunidades de continuidad en medio de esta pandemia también de desempleo. Sí, efectivamente, la cuarta región, una región preciosa que la visito es que puedo, ha sido una de las regiones que ha sido, junto con la quinta también, una de las más impactadas con este tipo de, con el COVID-19, ¿cierto? Y es una industria donde, sí, efectivamente, lo que tiene que ver con el turismo en una ciudad inteligente tiene que ver con esta arquitectura del medio ambiente, según mi punto de vista. O sea, esta interconectividad. Naturalmente, hay actividades que no se pueden desarrollar si el mismo COVID, la misma pandemia, nosotros nos ha generado un problema, ¿cierto?, en ese aspecto. No, porque se prohíbe la entrada de turistas, ¿cierto?, que estén vacunados o no estén vacunados. Yo creo que es una mezcla entre el desarrollo tecnológico sanitario, que podría haber desde el punto de vista, pero desde el punto de vista ya de una Smart City, el turismo también puede trabajar con la realidad aumentada para poder incentivar para que la gente llegue acá. O sea, si tú vas a conocer el embalse, por ejemplo, tan grande, el concepto de la realidad aumentada te sirve para darlo a conocer a muchas partes del mundo, pero más bien como un medio comunicacional y un medio de promoción. Nunca va a ser igual que efectivamente estar situado y localizado en ese aspecto. Yo creo que esa es una alternativa que hoy día se podría generar. El tema del turismo yo no lo he tocado totalmente, y ello por parte, digamos, yo estoy en el tema un poquito más de manufactura y en el tema de que tiene que ver con la conectividad, pero yo creo que en el caso del turismo, desde el punto de vista de la generación de negocios, de generación comercial, yo creo que una Smart City podría aportar mucho. Muchas
Eso es lo que podría ser, digo, no es algo que haya desarrollado completamente aún. Gracias, profesor. Y para el profesor Matsui ahora, una pregunta que me formulo en base también al tema que nos convoca. Dada su visión crítica, ¿cuál es el espacio que nos queda a los seres humanos para protegernos o para adaptarnos a esta sociedad 5.0? ¿Cuál es el rol de la humanidad en este avance tecnológico tan abismante que nos ha presentado? So, Professor Matsui, the question from Carola is, from your critical perspective, which one would you say is the space for us human beings to adapt to this new society? In other words, what is the role of humankind in this new age? Okay, thank you. That's a tough and good question. And okay, from my point of view, first of all, my presentation is, of course, the critical about the current digitalization. But I also think that the current digitalization is inevitable. And I'm really interested in how humans can adjust to this process. And but how to say, on the other hand, humans or civilians like us do not have, how to say, think much about how to say, what humans can I'd say make new things in this how to say, alternative processes. And so the problem is how we can use these devices, this technological infrastructures. And other things, what the humans can do or should do is to, how to say, make democracy more, how to say, open with some digital devices or digital, how to say, platforms, like our open connections between civilians and, how to say, government. And second, also, we have to think about how we can make our own communities based on our individual or diverse, I'll say, interest through the technology of internet, technology of digital devices, like, for example, people can gather people who has that same kind of interest in the philosophy can gather on the same, how say, same platform, same space. So we can use this new technology, new technological platforms to make a kind of, how say, two kinds of public spheres. One is the policy, how to make the policy, how to make a their own public institution through making new policies. For example, this is the, how say, now what Taiwanese nations, how say, try to do. But how say, on the other hand, we can think about make new communities among people based on interest. So thank you. Thank you so much. So. He appreciates the question. Ah, perdón, estoy hablando en inglés. Él agradece muchísimo la pregunta. Básicamente, desde su visión crítica sobre la digitalización, lo primero que él dice es que es absolutamente inevitable. Sin embargo, nosotros los seres humanos podemos adaptarnos a través de procesos alternativos, como por ejemplo, usar en nuestro beneficio las infraestructuras de digitalización. En una primera instancia, por ejemplo, utilizar estos dispositivos digitales para mejorar la democracia. Y en este sentido, él habla de conexiones amplias,
abiertas para conectar a los ciudadanos con los gobiernos. Eso por un lado. Lo otro, crear comunidades y ocupar tecnologías como el Internet para poder crear concepto de comunidad a través de intereses de personas. Y esto, en el fondo, crear nuevas esferas públicas, nueva idea de lo público a través de políticas digitales. Y esto es lo que él dice que se está viendo en Taiwán. Muchas gracias, profesor Matsui, porque además lo que usted nos ha comentado hace sentido con una de los comentarios que tenemos en la audiencia. Wilson nos dice, da miedo la pérdida gradual de la hospitalidad debido a las tecnologías. Y es cuando pienso en las palabras de Monique Monroe, el futuro no es la tecnología, el futuro seguirá siendo humano. Y con esas palabras, quiero también agradecer a Lamat, que nos dice que el desafío es construir una ciudad inteligente, pero con personas inteligentes. Así es que parece que esa inteligencia es colectiva, ¿no? Todo aparece apuntar a que ya no somos personas aisladas las que tenemos la posibilidad de contrarrestar, ¿no? Y de aprovechar la tecnología, sino las comunidades. Para hablar de esto y de la importancia de las comunidades en la gestión universitaria, le quiero dar la palabra a don Carlos Varas, director de vinculación con el medio, y agradecerle, por supuesto, al profesor Matsui y al profesor Osorio, también a la profesora Cabaña, su hospitalidad y, por supuesto, la generosidad que han tenido de compartir este conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Comienzo agradeciendo enormemente a tanto al doctor Hugo como al doctor Nobuyuki por su amabilidad para poder compartir lo que han podido analizar e investigar en su vida académica. Y por lo mismo creo que comparten con nosotros estos temas que son bastante ad hoc a lo que estamos viviendo hoy día en nuestro país y en el mundo. Particularmente la Universidad de La Serena, en el área que trabajamos de vinculación con el medio, nos interesa mucho relacionarnos con el entorno para poder aportar desde la universidad, pero también para el aprendizaje interno de nuestros estudiantes y académicos, y es por lo mismo que este tipo de actividades nos permiten ir visualizando diferentes temáticas que van a profundizar estos temas. Como ejemplo, en esta misma cátedra esperamos en el futuro trabajar con cuatro temáticas específicas, por un lado el bienestar social y la tecnología al servicio de la salud, es decir, aquí hablamos con el tema de salud integral principalmente y cómo está afectando esta sociedad 5.0 estos temas, ya algunas cosas hoy día se conversaron. Por otro lado está el tema de la sociedad, sus derechos y temas como por ejemplo la propiedad intelectual en el siglo XXI. También queremos abordar el cambio cultural, la transformación cultural de esta nueva sociedad, cómo afecta el tema tecnológico y la conectividad y la inteligencia de las cosas. Y finalmente queremos cerrar este ciclo de temas con una temática respecto al tema de la ciudad a escala humana, la habitabilidad y el bienestar en el siglo XXI. Es decir, queremos ver desde diferentes disciplinas estos ámbitos. Efectivamente, hoy día, por ejemplo, como Universidad de La Serena, nos pone bien contento varios de los temas que conversaron. Por ejemplo, estamos desarrollando varias actividades desde el punto de vista de STEAM. Incorporamos el arte en el tema de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para poder ver cómo desde la universidad, en relación con los colegios, tanto urbanos como rurales, vamos desarrollando diferentes temáticas para poder mejorar el aprendizaje, ojalá el aprendizaje profundo de nuestros estudiantes y de los estudiantes del mundo escolar. Además, contarles que la relación de la universidad con Japón ya viene desde años. Tenemos varias actividades, nosotros hacemos la semana japonesa, por lo cual este tema es bastante interesante y coyuntural para darle un enfoque a lo que estamos conversando desde el punto de vista de ver cómo nos afecta la tecnología en el futuro. Y actualmente ya. Creo que dentro de todo lo negativo que podemos ver del COVID-19, podemos destacar que en realidad se nos han abierto muchas oportunidades. La forma en que hoy día nos estamos conectando, la posibilidad de tener a varias personas. Veo por el chat de YouTube que hay personas que nos están escuchando desde Italia, desde Perú, desde Brasil, desde Estados Unidos. Entonces creo que se va generando esta posibilidad de poder ir compartiendo más abiertamente los conocimientos que estamos destacando. Estratégicamente, quiero comentar que la universidad quiere en un futuro ver la posibilidad de poder ir potenciando, de abrir estos caminos en temas de relaciones internacionales. Así que también agradezco mucho la posibilidad de estar conectados con una universidad, en este caso de Japón,
para poder ir viendo a lo mejor cómo más allá de las charlas tenemos las posibilidades, y se lo digo directamente a Isabel, de poder ver cómo podemos colaborar en temas mucho más prácticos y profundos. Así que de mi parte, nuevamente, muy agradecido también a las palabras del rector del comienzo, que nos ha dado la oportunidad de abrir estas posibilidades de poder ir conectándonos en estas temáticas tan relevantes. Así que eso de mi parte, Carola, y muchas gracias. Gracias, director. Bueno, gracias a todos los que nos han acompañado. Ya estamos sobre la hora. Les agradecemos que se hayan quedado unos minutos más. Y bueno, junto con reiterarles que este ciclo de conferencias de la Cátedra Raúl Vitrán continúa para los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, y que las fechas las vamos a estar comunicando en nuestras redes sociales de la Universidad de La Serena y también de vinculación con el medio de la universidad. Y también siempre pueden, ya que si quieren suscribirse a nuestro canal de YouTube, dejar notificaciones para que les alerten la próxima vez que estemos en vivo. También podemos compartir con ustedes, probablemente a través de nuestras plataformas, las presentaciones de los profesores y sus contactos, porque ciertamente a mí por lo menos me quedan varias preguntas dando vuelta. Me voy con la esperanza de que el factor humano tiene mucho todavía que decir frente a esta nueva revolución tecnológica y que la colectividad, el sentimiento colectivo y el trabajo co-creacional es una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros en este nuevo mundo. Un abrazo, que tengan un maravilloso día y los esperamos en la próxima edición de la Cátedra Raúl Vitrán. Ya, más acá de cuatro patas, no.